Bienvenidos al programa Quiero Ser Miss Tierra. Estamos a tan solo una semana de la noche final y nuestras candidatas continúan disfrutando cada experiencia. Esta noche mostraremos cómo la organización Miss Air Venezuela y sus 24 candidatas, de la mano de la Fundación Gorrín y Funcamama, contribuyen con la labor de ayudar a la sociedad venezolana. Bien tempranito, las chicas listas para salir a la ciudad de Valencia. ¡Dale, Guárico! Si te vas, yo también me voy. Si te vas, yo también te doy, mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que vuelan los 10. Al llegar a las ciudades, se dirigieron a la fundación para recibir la charla instructiva y preventiva acerca del cáncer de mama en mujeres y hombres. Bueno, creo que tengo un cuadro viral y tengo como unos cólicos en el estómago fuertes y entonces me están haciendo ecograma. Bueno, es viral, dice la doctora, pues porque ayer tuve escalofríos, malestar general, ese tipo de cosas. Me recomendaron hacerme un examen para ver cómo tengo los leucocitos y esas cosas. Al pasar las horas, las chicas se preparan para la noche y se prueban los trajes que lucirán en la cena. Ay, me encanta, estoy súper encantada con este gran diseño de mi amigo, el diseñador Edgar Alfaro. Justamente me comentaba que él estaba buscando tonos fuertes para resaltar el color de mi cabello, el tonor de mi piel y el color de mis ojos. Van a hacerme, creo, un pequeño moño o un recogido de lado para que también se vea el detalle del vestido. Tienen que tener los tacones y eso y se va a ver mejor. Se ve que el diseñador hizo juego de los accesorios que voy a utilizar con los mismos accesorios del vestido. El atelier de Olga Bolaños, estoy muy agradecida. En este momento me estoy compenetrando con este hermoso diseño. Me encanta, es uno de mis colores favoritos, por cierto. Muchísimas gracias. Y a su hija Felisa por traerlo, muchas gracias. El azul rey es uno de mis colores favoritos. Me encantan los hermosos detalles que tiene por acá. Bellísimo, la verdad es que me voy a sentir muy segura con esta pieza. Pienso hacer una hermosa pasarela y lucir este traje como lo merece, como lo hermoso que es. Hola, Miss Bolívar. Aquí estamos la firma de diseñadores Francisco García del Atelier Alta Costura. Honor tenerte para vestirte esta noche para esta gran celebración y donación de Funcamama. Ok, y aquí está el traje, espero que lo lleves con honor de nuestra firma y gracias por estar con esta alianza. Okay. De verdad, estoy feliz, quiero ver. El atelier como tal también diseña los accesorios de cada traje que va a presentar. Sí, me gusta, considero que es un color que me va bien. Me gusta bastante. Estos son los accesorios que se diseñaron. El diseñador Francisco se inspiró justamente en la mujer luchadora, esa mujer que hoy va a ser homenajeada en este evento,
¿verdad? Por luchar en contra de una enfermedad. Entonces el diseño en sí está inspirado en esa mujer que lucha cada día y que triunfa cuando supera una enfermedad. Bueno, sin más nada que agregar, está bellísimo y ya, bueno, voy a probarlo a ver cómo queda. Mira, cuando me dijeron que era ella, ya la conocía, y cuando me dijeron, yo dije, ok, ella es una Barbie y tenemos que ponerla como Barbie. Y bueno, por eso escogimos el color. Aparte que me dijo ahorita que es su color favorito. Entonces, eso es una nota. Claro, me siento una Barbie, una princesa, hasta sirena también. Tiene como un estilo así de sirena, me encanta. Ay, bueno, al parecer las expectativas son bastante altas. Va a ser una noche de red carpet. Así que bueno, vamos a disfrutarlas todas y a sentirnos brillantes como una estrella. Mira, la verdad no tuve algo como para inspirarme, simplemente me gustó el color y cuando dije es una Barbie, sabes, quise obviamente mostrar su cuerpo, que lo ha trabajado mucho y esto, y el color creo que me encantó para ella. Me encanta, y sobre todo el rojo que me luce muchísimo, me lo han dicho y bueno, me tocaste. Sé que me voy a ver divina y bueno, obviamente voy a lucir tu diseño muy espectacular. No, ya me fascinó, me cautivó, estoy súper enamorada de mi vestido. Y bueno, traigo una mini colección inspirada y dedicada a las mujeres luchadoras con cáncer. Se va a probar y luego vamos a ver cómo le quedó el traje. Inspirado en Funcamama, es una trama de puras cintas en color rosa, hecho como puros rosetones y perlas blancas para darle bastante sutileza al vestido. Me toca vestir a la candidata de Zulia, que es una morena espectacular, y esperemos a ver su reacción cuando vea el vestido. Me encanta, me encanta. Aparte que va a resaltar mi hermosa figura. Gracias, gracias. Un evento que hizo brillar la ciudad de Valencia, no solo por los hermosos trajes que lucieron las chicas de los diseñadores venezolanos, sino por la calidad y compromiso humano que enmarcó todo un propósito: recaudar fondos para ayudar a las personas con cáncer de mamas. Definitivamente los concursos de belleza en nuestro país han cambiado. El prototipo tiene que ser diferente. No estamos en un concurso de belleza si solamente evaluamos caras y cuerpos. Lo importante es que ese concurso de belleza en realidad tenga una función social y se proyecte de esa manera. Tiene que venir intrínseco en él la ayuda a quien lo necesita. Es por eso que una de nuestras labores sociales de este año, Globovisión Miss Earth Venezuela, es aportar a Funcamama para ayudar a prevenir el cáncer de seno. Apoyar esta causa Funcamama, de que todos juntos, unidos somos más, obviamente, y estamos juntos por una buena causa, y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Hoy hicimos un recorrido maravilloso por las oficinas y las instalaciones de Funcamama, y yo me voy con una palabra. De todas las emociones que viví hoy, me llevo una palabra en el corazón, y es dignidad. Con dignidad y con amor es mucho lo que se puede hacer, reciclando material, buscando apoyo, enlazando manos amigas, buscando aliados, porque hay que ayudar, hay que apoyar a la gente que lo necesita.
La Belleza con Causa engalanó el evento de Funcamama en Valencia y otros espacios también se llenaron de alegría, mientras más de 200 niños de la Fundación Un Par por un Sueño pasaron un día diferente. El viernes 20 de agosto, la Fundación Gorrín le obsequió a más de 200 niños de la comunidad de Petare un compartir cargado de diversión, comida, risas y la compañía de nuestras hermosas 24 candidatas. Una Miss Earth Venezuela debe desarrollar una belleza exterior, pero más importante es crecer y enaltecer la consolidación de sus valores, crear un auténtico sentimiento que las acerca a cada uno de ustedes. Al regreso en Quiero Ser Miss Tierra, continúan los preparativos para la gran noche del 12 de agosto del Miss Earth Venezuela 2018.